Miércoles, cuarta semana de Cuaresma. Jesús trabaja siempre dando vida como le pide el Padre. Juan 5, del 17 al 30. También el Hijo da vida. Jesús explica por qué ha sanado el sábado. Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamar a Dios su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de Hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no escucho mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En primer lugar, a Jesús le persiguen y echan en cara que haya curado a un paralítico en sábado y ordenado transportar su camilla. A ellos no les importa la obra liberadora realizada por Jesús, que ha levantado al pobre tullido postrado. Solo se fijan en lo que ellos consideran transgresión del sábado. Por eso Jesús le responde no desde la casuística, sino desde el horizonte de Dios. Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Él se sitúa en la línea de Dios, su Padre, cuya acción liberadora no se detiene porque sea sábado o domingo. Además de ser el Señor del sábado, Él está también en comunión plena con el Padre, quien nunca descansa de crear y de cuidar el mundo. El Hijo, como continuador de su obra en el mundo, no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Su misión es traer vida y resucitar al hundido en el abismo con la potencia vivificadora otorgada por el Padre. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del Padre también ha recibido la responsabilidad de juzgar, por lo que el Hijo debe ser honrado como se honra al Padre. En segundo lugar, Jesús es la palabra viva de Dios. Quien cree en Él tiene vida eterna. Como ya había dicho en su conversación con Nicodemo y testimoniado el Bautista, ahora dice que tendrá vida eterna quien cree en el Hijo y le escucha. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Las obras realizadas por Jesús muestran que es un enviado auténtico de Dios para traer vida. Y seguirá realizando obras mayores. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Y también tendrá poder para juzgar con autoridad, para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de Hombre. De modo que los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Sin embargo, nada de lo que hace Jesús lo hace por su cuenta, sino por lo que escucha al Padre. Juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, dice él, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En tercer lugar, Dios no se olvida de su pueblo querido, sino que lo auxilia para
para su restauración. Convertiré mis montes en caminos, dice Isaías, y mis senderos se nivelarán. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar las montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, se compadece de los desamparados. ¿Acaso puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré, dice el Señor. Jesús no puede dejar de obrar el bien, por más que sea día de descanso, pues ante todo está la vida digna del ser humano. Y así como el Padre obra continuamente, también Él realiza su obra liberadora cuando y donde sea necesario. Pero ahora le atacan porque además se hacía a sí mismo igual a Dios. En su defensa argumenta diciendo que Él no hace nada sin el Padre, pues está unido íntimamente a Él. Esa unión que tiene con el Padre es lo que le avala como palabra de Dios, que nos habla día a día con su vida y su proceder. Por eso es la contemplación de su vida y la escucha continua de su palabra la que podrá dinamizarnos para resurgir de nuestros abatimientos y resucitar de nuestras muertes o depresiones. Jesús recibe del Padre la misión de traernos vida y con la fuerza de su palabra viene a sacarnos de nuestras prostraciones, levantarnos de nuestro sepulcro de oscuridad, de pecado y de muerte. ¿Me abro yo a su palabra de vida? ¿Me dejo interpelar por Él cada día para salir de mis miserias y tomar mi camilla con nuevos bríos? En este tiempo de gracia de la Cuaresma, el Señor nos recuerda su inmenso amor, muy superior al de una madre con el hijo de sus entrañas, pues Él no se olvida nunca de nosotros y anhela que volvamos a su hogar para gozar de su presencia y de su gloria. Pues como dice hoy el Salmo, el Señor es clemente y misericordioso. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pa y Mariano.